Que Dios te bendiga. DJ Juma. Bienvenidos, entonces una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día estamos gente, como es por el título, la música que yo utilizo en mis videos. Bastante gente siempre me pregunta qué canción utilizo en la intro. Qué canción utilizo básicamente en cada momento, por ejemplo, pueden ser en live, en partidas comentadas, en cualquier parte. Les tengo que decir que utilizo diferentes tipos de canciones. Utilizo canciones pop, utilizo rock, utilizo mucho tipo de canciones, hip hop, electrónica, dubstep, o sea, todo lo que a ustedes les guste más o menos. Estará básicamente aquel sector del reggaetón que no lo uso porque, bueno, tal vez en alguno que otro video pase, pero no tanto, digámoslo así. Pero bueno, chicos, en la descripción, para tener el link de descarga, vamos a tener una meta de 30 likes para yo poner la carpeta, evidentemente, o sea, es decir, para poner la carpeta con el link de descarga. Pero aparte les voy a decir que en esta carpeta, o sea, dentro de este archivo, por decirlo así, vamos a tener dos carpetas más. Una va a ser las canciones con copyright y otra las canciones sin copyright. Porque hay algunas canciones, como por ejemplo, puede ser la de See You Again de Wiz Khalifa, la de los Rolling Stones de Paint It Black, cuál otra por ahí tenemos con copy, la de Hello Wonderheart. Hay diferentes canciones que yo utilizo que tienen copyright, pero en este mismo video voy a explicarles, o mejor dicho, les voy a poner de fondo, cómo quitarle el copyright a las canciones. Bueno, chicos, también por otra parte, espero que apoyen un montonazo el canal. Es bastante corto este video, pero simplemente quiero decirles que necesito que ustedes se descarguen las canciones, ¿no? Que es bastante, bastante sencillo esto. Bueno, la verdad espero que las canciones les gusten. Hay mucho tipo, hay mucha variedad, que seguramente la mayoría de ellas les va a gustar. Pero bueno, ya en pantalla estarán más o menos cómo quitarle copyright a las canciones, que es muy fácil. Simplemente la pista de audio la van a cortar y estaría todo arreglado. Bueno, chicos, este ha sido otro video bastante, bastante corto, pero bueno, un video que digamos que es importante para el canal. Ya próximamente, unos meses, si yo veo que tengo música nueva y bastante, bastante chula, hago una segunda parte. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente video.